muy buenos días. Muy buenos días a todo México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica. Y pues muy buenas noches, China. Me encuentro nuevamente con un puño, un racimo de mujeres mineras. Puro chuki, pura mantequilla. Hoy 21 de agosto del 2023. Y pues andan duras. Andan inconformes, andan conformes, pero hay unos puntos claves que pues con justa razón ellos no quieren que se lleven a cabo, y esto va dirigido pues para todo el grupo minero, para todas las minas, para la juez o el juez que tiene el caso, y para toda la raza, porque se den cuenta cómo está trabajando el frente. Primeramente, pues buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. A ver, nos vamos para trozar la piñata, no sé cómo se diga. Vamos a presentarnos. Buenos días, mi nombre es Ángela Ramos Hernández, delegada del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente. Mi nombre es Carmen Millanes y soy de Operación Mina. Yo soy Coraima Domínguez, soy de la Herradura de Operación Mina y tengo 9 años en la mina. Mi nombre es Ángela Ríos Martínez, soy secretaria general del sindicato sección 94, perdón, del sindicato Frente sección 94. Mi nombre es Laura y soy del área de control vehicular y ya tengo 9 años laborando en el mismo. Buenos días, mi nombre es Ilse Pino, soy del área de salud ocupacional en Nochebuena y tengo 12 años trabajando en la mina. Buenos días, mi nombre es Dulce Villarreal, yo tengo casi 3 años ya en Operación Mina, en Herradura. Buenos días, mi nombre es Karina Venegas, también soy de Operación Mina. Buenos días, mi nombre es Claudia, soy de Operación Mina, Herradura, y tengo 7 años. Buenos días, soy Anabel López Coronel, soy del laboratorio de la Meritrop de Herradura, tengo 9 años laborando. Buenos días, mi nombre es Beatriz Hernández, y igual soy de Operación Mina. Buenos días, mi nombre es Elena Castillo, tengo 6 años en Herradura, en Operación Mina también. Buen día, mi nombre es Rosita Celaya, soy trabajadora de Mina La Herradura, voy para 3 años laborando ahí en Operación Mina. Pues estas son las muchachas de la mina, todas están casadas. Así es. ¿Todas tienen hijos? No, sí. ¿Quién es la soltera? Acá. ¡Ya sabe, raza! ¡Una! En el rebaño sagrado. Bendito son las mujeres. Algo bien. ¿Y la cosa? Pues todas dependen no, de... No, sí tengo hijos. Casada no. Casada no. Yo no tengo hijos. Pero sí estoy casada. Bueno, pues está casada. Algo bien. Yo no he tocado ni una. No pasa nada. La inconformidad, la inquietud que tenían, ¿quién es la que va a hablar primero? Pues mire. Échale. Para empezar con el tema, ¿no? Para empezar con el tema del que ya hemos venido hablando, pues es más que nada a desmentir a estos compañeros. Pues el que más sale ahorita, porque es el único que les quedó ahí como seguidor, es este Varela, Panchito Varela, algo así. Ni el nombre me sé de él completo porque pues... no sé cuánto tenga trabajando, creo que tiene poco trabajando en la mina. Pues él ha venido hablando diferentes temas, ¿no? Diferentes temas desde que empezó todo esto, que pues prácticamente pues lo manejan a su modo, ¿no? Lo manejan a su modo. Y pues dentro de ello, pues ha venido también, pues parte de ellos, ¿no? De sus páginas de la CID, pues insultando a algunos de los compañeros, algunas de las compañeras que están aquí presentes. En las redes sociales, pues ellos mismos les han faltado el respeto. Entonces, pues nada, eso está bien, ¿no? Entonces, por eso queremos hacer presencia nosotros como mujeres para que se nos respete y para que ellos, pues, nos sigan, más que nada esta gente de la CID, pues, nos siga perjudicándonos, ¿no?, en nuestro trabajo. Empezó todo esto porque ellos comentan que fue un paro por parte de la empresa. No fue un paro por parte de la empresa, ¿no? Todos sabemos, en todos los medios, ellos comunicaron que hicieron un paro ahí antes de entrar a la mina y pues no nos dejaban entrar a trabajar, ¿no? De hecho, todas las compañeras que están aquí íbamos en el camión a la brecha. Él comenta, este compañero Varela comenta que el sindicato nunca se acercó con él.
Está de testigo el delegado de aquí de Caborca, que yo quise acercarme con él para platicar, para ver cómo poder solucionar este tema, cuál era la inconformidad en realidad que él tenía, ¿no?, con el sindicato. Y me acerqué, él no quiso en su momento. De ahí, fíjate, hasta todavía se acercaron por parte de la autoridad, la Semarnat, a pedirles que dejaran entrar a la gente a la mina porque se podría producir, tú bien sabes que se manejan diferentes químicos allá adentro y podría pues haber hasta un desastre natural. Él no quiso, el compañero Este Varela junto con su comitiva que andaba en ese momento apoyándolos y dirigidos por la CID, no quisieron en su momento que nadie entrara. Muy buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches a la mitad del mundo, a los chinos, pues buenos días. Dios me bendiga a todos los que me ven a través de las redes sociales, grabados y en vivo. Pues empezamos un poquito tarde, pues, por cuestiones técnicas y de carácter, pues, personal. Algo gacho para el gabacho. Estamos una vez más desde la cocina de la casa aquí en Caborca, Sonora, México. Hoy, lunes 21 de agosto del 2023. Dios bendiga a todos esta nueva semana que empezamos con Tocho, Tishu y Tacho. Algo bello para el camello. ¿Qué pasó? Allá está en la mesa. Recuerden que pedimos fortaleza y pronta resignación a todos los seres queridos que han perdido, que no encuentran, que fueron levantados y pues que ya perdieron las esperanzas. Descansen en paz, pero yo les digo que no las pierdan. Hay que seguir luchando y buscando por ellos. Vamos a ver qué es Sonora, primer lugar con más casos de riqueza en México. Salvo gacho. Saldo blanco, traspaso de Hillary por Sonora. 12 nuevas cédulas de identificación forense. Detenido por los delitos de feminicidio y acoso sexual. Nueva fecha para el gran bazar escolar. Saldo blanco tras el paso del huracán Hillary en Caborca. Rehabilitan el parque de la 30. Vehículo cae en el barranco, algo cacho. Tras persecución, aseguran vehículo, choque por percance en el centro. Esto y otras noticias más. Vamos a ver, mi auditorio. Recuerde que más servicios industriales del desierto con el chilito tiene en renta los baños ahí por la T entre 6 y 7. CMG Sonora Soluciones Integrales Mini Split de una tonelada de la marca Duventus en $4,500. Carlos Aguirre, Carlos Gutiérrez lo atiende al 637-132-6896. Y nos vamos que Pizza House. Hoy lunes cierra, pero toda la semana abre Cristina. Pídale al 637-134-7725. Y Asadero El Rojo, con nueva administración, recuerde por la cuarta entre G y H, pida sus tacos para llevar al 637-690-0953. Hotel El Camino, donde es un placer ir a descansar. Reserve sin compromiso, haga cotizaciones para sus eventos de bodas, 15 años. Al 637-37-204-66. Y mi óptica, la alegría de ver bien. Recuerde que este mes cumplen año y van a estar con una promoción de una aire acondicionado. Por la calle 10 de Avenida M, local 3. Carnitas El Mayo por la Sotelo entre calles 8 y 9. Con el señor Luzanilla, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Algo bien, algo bello para el camello. Nos vamos saludando a Oxinantes Tomás Coffee de Coffee Tipo. Un saludo a mi querida Magui Aguirre Alcendo. Ernesto Sendo Luis, que me está viendo. A Edith Gutiérrez Lizárraga, que nos está viendo, y a toda la bola de mineras que nos ven. Estamos diciéndoles que
Hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, producto de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo. El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellos que murieron para mitigar su dolor. Descansen en paz todos los gentes del terrorismo. Y nos vamos, que el santoral de hoy es San Pío X. Nacido en una familia pobre, humilde y numerosa, Josep Melchor Sarto vino al mundo el 2 de junio de 1835 en Italia. En 1850 ingresaba al seminario de Padua para ser ordenado sacerdote. En 1858 su primera labor pastoral la realizó en la parroquia de Tombolo Salzano, distinguiéndose por sus ardorosas predicias. Para ellas, el padre Josep atraía a muchas ovejas descarriadas hacia el rebaño del Señor. Ya desde el inicio de su sacerdocio, Josep daba muestra de ser un verdadero hombre de Dios. Al tránsito de San León XIII, acaecido en 1903, el cardenal Josep Sarto sería el nuevo elegido por el Espíritu Santo para guiar la barca de Pedro. Algo bien. Nos vamos, que Sonora, primer lugar con más casos de riqueza en México. Y no le hacen caso a la gente que anda para la costa de Puerto Lobos, que hay muchos perros en los ejidos, que hay jaurías de perros. Por algo puso nuestro presidente municipal el carro ese que anda pues haciendo el bien en todas las colonias. Sonora registró 4 muertes por riqueza en tan solo una semana. Las defunciones ocurrieron Hermosillo 3, Cajeme 1. Según la Secretaría de Salud en la entidad, el último reporte informa que las muertes ocurrieron entre el 6 y el 12 de agosto. A la fecha, la entidad acumula 77 casos y 44 defunciones, lo que significa un incidente de letalidad del 57%. Las defunciones sucedieron en los municipios de Hermosillo 30, Cajeme 4, Echocó, Empalme y Puerto Peñasco 2 en cada una de ellas, Magdalena, Guaymas, Guatabampo, Navojoa, con una cada uno de ellos, de los cuales 34 no presentaban comorbilidad y el resto 10 presentaban diabetes, inmunodepresión, hipertensión o alguna otra. A nivel nacional, Sonora ocupa el primer lugar en casos de riqueza, así que aguas. Aguas, recuerde que estamos que Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera por la colonia Santa Lourdes, no, colonia Palo Verde, allá por la Santa Lourdes. Te espera la Pati al 637-108-9928. Baratocho con más de 2,000 pares de tenis, recuérdalo, está por la calle Cuarta entre Quirós y a Alberto Sotelo. Rica pizza, pida su pizza para llevar por la calle Cuarta entre M y N. Háblele al 637-37-174-30. Tacos y quesadillas, quillos, litros y medios litros. Recuerde, 8 entre Jalisco y Durango. Innovación en carpintería con el Víctor por la calle 7 y 8 y avenida T. Después de que Tito Rodríguez, el carrocero más chaca, lo atiende por la 9 entre I y J. Algo bien. Vamos saludando. Vamos a ver quiénes están. Negrita Sol Serna, buenas noches, Tatita, buenas noches.
algo bello para el camello. A María Estrella, al gordo, un saludo. Edith Gutiérrez Lizárraga nos está viendo. Lupita Gensier, mi niña hermosa y mi puchulito. Pues por algo tengo, algo bien. Y nos vamos que saldo blanco traspaso por Hillary por Sonora. Tras el paso de la tormenta tropical, Hillary se reportó por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El mandatario estatal señaló que hasta la tarde de este domingo 20 de agosto, en el informe brindado al Comité de Operaciones de Emergencia, se reportaron daños menores como árboles y postes caídos, algunos hogares que registraron ingresos de agua y cortes de energía eléctrica. Nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño precisó que las coordinaciones municipales continuarán dentro de la etapa de auxilio a la población para posteriormente realizar la evaluación de daños. Algo bien. 12 nuevas cédulas de identificación forense. Sí. Algo bien. 12 nuevas cédulas de identificación forense de restos humanos localizados durante este 21 y 22 en 4 municipios ya están disponibles en la aplicación ID Sonora. Estas nuevas cédulas corresponden a 2 restos localizados en mi querido Caborca, uno en Guaymas, uno en San Luis Río Colorado, 8 en Hermosillo. Las nuevas cédulas también se encuentran disponibles en el sitio web de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pues, si tú tienes un familiar perdido, métete ahí. ¡Qué buen café! Detenido por delitos de feminicidio y acoso sexual. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha formulado imputación contra Hilario, de 71 años, por delitos de feminicidio y acoso sexual tras los hechos ocurridos en un establecimiento comercial en Ciudad Obregón, donde perdiera la vida Alma Lourdes, de 30 años, el imputado venía sosteniendo una conducta de acoso en perjuicio de Ana Itzel, hermana de la fallecida, ambos empleadas de una carnicería en Ciudad Obregón. Estos hechos derivados en un altercado ocurrido el pasado sábado, donde empleados corrieron al imputado, quien se retiró del sitio para volver posteriormente con un arma de fuego tipo escuadra calibre 32 Super, con la que le abrió fuego en contra de Alma Lourdes, privándola de la vida. Se logró la captura del imputado y en el domicilio se aseguraron 2 armas cortas y 2 armas largas. Salgo gacho. Nueva fecha para el gran bazar escolar para todos los chiquillos y chiquillas. Recuérdenlo, DIF hace la invitación a la población en general a aprovechar de estos beneficios disponibles este miércoles 23 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en la explanada del ayuntamiento de Caporca. 21-24, venta de útiles escolares con grandes descuentos. Así nomás. Servicios médicos, trámite de acta de nacimiento y cortesía, cortes de cabello, ofertas de pecas, oferta de talleres de cultura y muchas, muchísimas cosas más. Isidro Corro, le mandamos un saludo. Y nos vamos, raza, querido auditorio, diciendo que renta la hormiga. Arturo Preciado te renta la cama baja, los remolques. Márcale al 637-115-6489 o al 637-122-6588. 85, pero ¿qué traigo? Dulcería Las Torres, con Mario Raúl González González, ahí en la colonia Santa Cecilia, por el Boulevard de la 30. Recuerden, abre todos los días y pues tiene poco abarrotes, todos los dulces, y es depósito de soda.
los liborianos, recuérdelo, viernes a domingo de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Si tú quieres contratarlo para alguna fiesta, márcale, o si quieres para llevar aquí en Caborca, al 637-142-1558. Y seguridad privada Ramos, todo tipo de evento, especiales, bautizos, bodas, 15 años, funerales, lo que tú quieras. O simplemente si tú vas a salir de tu casa y quieres dejarla bien asegurada, háblale al Huicho al 637-119-5606. Recuerda que Raúl Martínez, Sensei Inca Seguridad Industrial de Caboca, tiene todo para usted. Así nomás. En cuestión de seguridad, ahí está la Zulma que lo atiende. Márcale al 637-37-211-28. Y Cell City. Recuerde que Lupita está esperándolo. La Yancy está incapacitada. Pero refacciones y accesorios para usted. Por la avenida N entre 7 y 8. Algo bello para el camello. Nos vamos saludando. Algo bien, y espérense porque hay que tomar café. Ah, qué buen café, qué malo. Ah, Alba Salazar, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Ah, Osik Amaya, este es el Quiso de Quillús. Buenas noches, carranitos. Saludos, Quillús. Bendiciones a ustedes, a su familia. Ya saben que se les quiere. ¿Quién lo quiere? Ya sabe quién lo quiere. Así a mi papá, me acuerdo cuando le decía, canta que... Y luego mi mamá le decía, te vas a morir de un simplazo. Muchas gracias, carnal. Qué bonito el arreglo que le mandaste a tu puchunguito, ¿eh? Te luciste. Te luciste. Algo bien. Que no le ha ido muy bien es al Capi, pero esa es otra historia. Saldo blanco tras el paso del huracán Hillary en Caborca. El licenciado Sachael Márquez. Gracias a los trabajos coordinados por él, por la prevención para protección civil de Caborca, pues fue un éxito todo. Todo encargado por el presidente municipal, el cubano Mier. El coordinador de municipal de protección civil, licenciado Sachael, pues estuvo al pendiente junto con el presidente en todo momento comunicándose. Para el trabajo preventivo se retiraron letreros espectaculares en mal estado, se atendieron 4 mufas, 2 lámparas de alumbrado público. 5 árboles caídos. También se les dio refugio a 4 personas en los albergues habilitados para esta ocasión. Se realizaron 2 reportes en Comisión Federal de Electricidad. Yo tengo 4 reportes y hasta la fecha no han ido. En el Ejido Santeubiges no hay luz desde ayer. En el Siempre Viva no hay luz. ¿Y en cuál otro? Ahorita los voy a publicar. ¿En cuál? San Isidro. Son más que chingaderas que la Comisión Federal, tanto que nos llega de luz y no atiendan estos ejidos. Pero uno cambiado inmediatamente, dice, además de los recorridos preventivos por corporaciones de los 3 niveles de gobierno. Omapas hizo lo suyo. Se apareció una fuga y fueron inmediatamente. Sí tiraron agua, pero todo bien. El Comité de Operaciones de Emergencia de Protección Civil Municipal invita a la ciudadanía a seguir tomando precauciones durante los próximos días y a reportar cualquier emergencia al 911. O si no, al 637-108-1771. Rehabilitan el Parque de la 30. Una chulada ese parque. Qué bárbaro. Qué hermosura. El equipo de servicios públicos del ayuntamiento pues continúa rescatando nuestros espacios públicos. Así nomás.
este fin de semana el trabajo de limpieza y restauración del Parque de la 30 en la colonia Ampliación Burócrata, así como en el monumento de Benito Juárez ubicado por la 8. En el parque se realizó recolección de basura y se pintaron las canchas de los juegos. Algo bien. Vehículo cae en el barranco. Hay video. Vamos a ver el video. Hace unos instantes, raza, querido auditorio, este Max se le acabó la carretera al señor. Ahí está. No le pasó nada. Se fue. Aquí a otro abajo. Al parecer no es el conductor. No es el conductor, no está informando. Mi asistente, la Lupita Bonita. Pues aquí, mire, no hay señalamiento. No hay nada que diga que aquí es un puente. Y pues, con toda confianza, quiso bajar. ¿Hay lesionado? ¿Qué dijeron? No hay lesionado. Puro grúa Stone, pero está la chameando grúas Estrada. Así que. Se me pide ayuda, pues. ¿Está bien? Todo bien. Algo gacho para el caballo pasó. Lo bueno es que nomás tope en el carro o en el mar. Muebles del desierto en Pitiquito, bonito para el mundo entero. Ahí lo atiende Rubén Parada. Recuérdenlo, márquenle al 637-132-9544. Cotizaciones sin compromiso, es el güero sexy. Y Fernando del Castillo, planeador de bodas y cualquier evento. Recuérdenlo, tú no ocupas nada, ni decorar, ni fotógrafo, ni mobiliario. Y márcale al 637-134-3061. También tiene la pastelería Dulces Secretos por la calle 10 entre P y Q. Pescaría el Delfín por la calle 11 y Avenida G. No se equivoque. Claudia Yanet lo espera con el pescado fresquecito. Recuerde que gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina. Por la Primera y Avenida S cuenta con abarrotes y para el día último tiene rifa de dinero en efectivo y muchos premios más. Tacos Luis, hoy me tocó probar los Tacos Luis por fin. Le aconsejo el de frijoles, una quesadilla con barbacoa, el de cabeza. Y se mete al aire a la área refrigerada, parece congelador. Algo bien, bien el viejón, está súper helado. Recuerde que Audio FM, usted puede contratar los servicios de Audios FM por la Quiroz y Mora y calles Obregón y Cuatro. Está todo en especial, cáiganle. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor y le mienten. Rogelio Bingochea Martínez, saludos desde Tucson, apá. Un saludote, Rogelio. Pórtate bien. Algo bello para el camello. Y nos vamos que... Todo bien. Un saludo a mi querido Mario Estrella. Seguimos pidiendo por él, que está enfermo el gordo. Tras persecución aseguran vehículos, siendo aproximadamente las 13 horas en la brecha que conduce al basurón, pues a que no saben que era un carro manejado por ovnis porque se les tiró a la fuga. Elementos de todos los niveles llegaron ahí y para muestra un policía estatal sin cabeza. Algo gacho. ¿Cómo salió esa foto? No me pregunten, yo nomás tomé las fotos. Y la neta, me dio frío, raza. Cuando uno de mi querido público auditorio
me manda la foto y me dice, ¿y ese hombre sin cabeza sí existe? Vamos a ver el video. Raza, nos situamos en el camino al Basurón, aquí en Caborca, Sonora, México, donde está la policía estatal, Sedena, la 15.593 de la policía estatal, donde hace unos momentos dieron alcance a este Silverado cuatro puertas blanco. Se le venía dando la fuga. Está siendo remolcado por Cubastón. En el lugar hoy, 21 de agosto de 2023. Está muy calmado el pueblo. Y pues estos son los resultados al momento. A lo que les puedo informar. No se habla de detenidos. Algo gacho para el gabacho. Ya fue puesto en la grúa, ya lo van a retirar. Parece que era manejado por ovnis. Por un dron. Ahí rápido. Se van. Se pueden entrar al corralón más o menos. Donde lo toraron. Aquí nuestra información, raza. Un saludo a todos los robafotos. Recuerda que a saber el herradero con Martín el Chuco, pida al 637-690-2515. Y Autocristales Orozco es el único autorizado para vender cristal en Tucson, en Phoenix. Márcale al 520-940-1625. No parece el Chueco, Chile Colorado. Por la calle Primera y Segunda de Avenida K. Pro Audio con el Cholo, José Leonardo Sotelo Esteban. Por la 16 y T tiene todo lo que es para sonido en especial. Cáiganle, vayan, visítenlo. Pro Audio. Y Elvis Rookies tiene abierto el día de hoy. Toda la semana va a estar en especial Elvis Rookies. Recuérdelo, algo bello para el camello y taco, no, dos el bordito. Allá por la 23 y Mártir y 2 en el bordo. Está el otro ahí en Eurozonda Internacional y Quirós. Y está el otro allá en Estacionamiento de Ley. Y está el otro allá en la Aviación, pero no sé la dirección. Así que ni para qué le digo. Un saludo a mi querido maestro Nene, el del Juan Gabrielazo. Nos vamos, que choque por alcance en el centro.
siendo aproximadamente las 13:30 horas con un calor que estaba calmado, ¿eh? Porque estaba en un chipi chipi, chocan ahí en la esquina de las 6 y la avenida M, donde está la segunda Los Cuates, donde usted agarra todo al mejor precio y las cosas nuevecitas. Chocó una Veo. Mandamos un saludo a Laurelio, anda en Phoenix. Espero que me traiga un café, pero de allá, porque los cafés de aquí dicen que son, bueno, vende uno que es un similar a mí, que es un colega, bueno, pues nomás de nombre, güero, pero dicen que vende caduca las cosas. Me lo dijo un camarada, y pues la neta, no se debe vender las cosas caducas. Bueno, pues un, nos vamos, a, estamos hablando de un choque, ¿no? Es que se me ve el rollo, la Lupita se pone a hacer con un gancho y me hace caras. Un Aveo chocó contra otro que es un Chrysler Caliber. Tuvo buenos madrazos. Vamos a ver el video. Raza, querido auditorio, hace unos momentos, por la calle Sexta y avenida M, siendo las 13:50 más o menos, un choque donde salió una persona lesionada. Es un Chevrolet, placa Víctor Whisky, Coca, séptimo, segundo, Alfa. ¡Uy! ¡Ahí va el notario! Ahí va el notario contra este Chrysler, placa de Condefa. ¡Uy! Placas JCAV 8C387. Están los oficiales, policía municipal en el lugar. Hay un lesionado, una persona mayor. Mataron el alto. Descansa en paz. Ejecutado. Algo gacho para el caballo. Pues la neta del planeta es lo que les puedo informar. Al momento está la Cruz Roja. Es la unidad que nos donó Luis R. Conrique. Algo bien, ahí les invito. Por los demás, nos donen. Ahí está Luis R. Un saludo a mi compa Luis R. Donde dice que va a sacar unos corridos bélicos bien macizos. Vamos a ver si es cierto. Lo vamos a esperar. Mira nomás. ¡Otro! Algo bien. ¡Adiós! ¡Uep! Estamos al pendiente, raza, de lo que se siga suscitando. El accidente. Y ahí va el Pipo. El tremendo Pipo. Raza, hoy cumple años Silvia Elena Mazón de Soto. La mamá era Peña Nieto. Miguel Ángel Vanegas, Marcia Rosales, Carlos Enrique García Sariñana, Carlos Heriberto Bon Sánchez, Juan Carlos Contreras Lizárraga, María Guadalupe Pino Bonillas, Janet Mazón García, Karin Amanda Celaya Pino, Alma Argelia Estrella Monteverde, Ana Leticia Juguera Contreras, María Luisa Martínez López, Mario León García y María Teresa Guerrero Martínez. Recuerden que tenemos boletos del George Papa Nicolau, si quieren comprarlos, aquí yo se los vendo con mucho gusto, apoyo a mi chunguito, a todas las mujeres del George Papa Nicolau, al 637-108-1771 me pueden marcar. Si tú eres una mujer altruista que quieres ayudar a la comunidad, puedes pertenecer a George Papa Nicolau, pues ahí sí, comunícate con ellos, porque yo no sé ni qué rollo. Vamos a invitar a la presidenta a ver qué nos dice en estos días. Voy a ir para allá a transmitirles en vivo. Y mañana, y tenemos queso de trincheras con chiltepín y sin chiltepín. Recuérdenlo, márquenos al 77-108-1771. Gerardo Baena, ¡uep! Ana María Araujo Moreno, un saludote. Y a mi querida Susumi Kirchner. No me está viendo, pero me ha grabado, así que le mando un saludo. Y a la niña hermosa que tiene.
José Alfredo Hernández Piedra. Buenas noches, güero. Saludos desde Santa Cecilia. Al Piedra le mandamos saludos. Seguro que sí, claro. Mañana cumple años Claudia Janet García Gómez, la de Pescadería El Delfín. Fabián García Curiel, Lisbeth y Lisette Pino Flores, Leslie Quintero, Samuel Gastelum Hernández, Valvarneda Ortega Guión, Mario Gómez Quesada, Jesús Navarro Rodríguez, Benjamín Córdoba Celaya, Froilán Madrigal Herrera, José Manuel Palacios Yamanaca, Filberto Arrizón Ballesteros, Carlos Enciso Angulo, María Patricia Martínez Valdés, Jesús Alejandro Cota Jiménez. Recuérdelo. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo a que llegue a más gente, a todos los seguidores, un millón de gracias a los que me ven grabados, también a los que no me ven, muchas gracias por no verme, y a todos los patrocinadores que me ayudan, un millón de gracias a los que me ayudan en esta travesía, en este programa, a mi Puchunguito, a mi Bendición, al Rojo, al Junior, al Presbítero Aurelio, millones de gracias. Recuerden, yo soy Federico Hans Agencia Vanegas, alias el Tata. Ahora me apodaron los robafotos, el Cono. Pero gracias, yo les digo que ni soy robafotos, ni ando pidiendo dinero por nombre de otros, ni soy rata como ellos. Me podrán poner mil apodos, pero pues botellita de Jerez. Recuerden, desde mi querido Caborca transmito para el mundo entero, acompañado de mi familia, desde la cocina de la casa. Les deseo que pasen muy buenas noches, que tengan una excelente semana. Gracias a todos los que me saludan cuando me ven. El saludo oficial es ¡uep! Desde lo más profundo. El bocho todavía no queda, así que pues todavía no me pagan. Recuerden pedir por mi familia, que nosotros pedimos por la de ustedes. Y recuérdenlo, en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informarles. Así nomás. ¡Raza! Estamos en Proaudio, una de las empresas que te pone el sonido. No nomás el sonido, te lo modifica completo, interior, exterior. Este es José Leonardo Sertel Esteban, el Cholo. Es el dueño de esta empresa. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Cholo? ¿Qué es esto? Esto viene siendo un bajo, Federico, un bajote. Un bajote. Bajo de 32 pulgadas. Pues casi de coco, ¿no? Coco, sí. Bajo que es esto. ¿Cómo le llaman a este? Este bajo se llama Godzilla. Por algo se llama Godzilla, ¿verdad? El nombre lo va a aprender más a ver si lo miras. Ahí abajo está. Algo bello. Un bajo de 20 mil watts. No cualquier sonido lo puede tener. No, sí, no pasa nada. Que sea, el que quiera lo puede tener. ¿Y esto que tienes aquí en venta, estás manejando una marca anaranjada? ¿Qué marca es? La marca nueva, la que acaba de salir, Evo se llama. Viene siendo medio con driver, medio con twitter, para carros que no traen mucho espacio y que uno quiere romper tapicerías. Está esta opción, medio con twitter, medios con driver, que son los de cornetita. Medios planitos, un modelo nuevo también, para carros que no traen espacio, igual. ¿Para el Bocho qué me recomiendas? Para el Bocho lo vamos a meter Godzilla, el de 32. No, olvídalo. Para que vaya llegando. Esto que está en la esquina se ve muy, muy, muy aparatoso, ¿qué es? Mire, este es un bajo de 15, vamos a hacer la comparación para que la gente mire. Este es uno de los bajos más grandes que hay en sonido. ¿Qué? Vienen siendo los bajos de 15 pulgadas. Comparándolo un lado del de 32 con la Godzilla, mire cómo queda un lado. Vamos para que se vea el video en las redes. ¡Algo bien! Haz de cuenta que trae un bebé a un lado. Ok. ¿Y es 4 veces mayor? ¿5? Sí, viene siendo como unas 4 o 5 veces más grande.